Entonces, después de 8 meses más otros 4 meses, o sea, un año exactamente, llegó. La encargué el año pasado, 2016, y llegó este año. Dice, thank you for solving the problem together, hope you received the item and read this message. Thank you, K-Shop Japan. Porque tuvimos un inconveniente cuando me enviaron el paquete y lo resolvimos. Me lo enviaron 2 veces por culpa de la aduana aquí en Argentina. Este sí fue un mensaje personalizado, este otro no. Pero en fin, esta es la figura de Gecko de Heather de Silent Hill 3, que Alex hizo un video, acá lo pueden ver. La misma figura que Alex hizo su video estilo Marce Made Me Buy, como suelo hacer yo también de Alex Made Me Buy, porque solemos recomendarnos cosas. Y ya tiene 2 años, en 2014 salió esta figura. Yo la iba a comprar pero no encontraba un precio decente, ahora ya subió un montón de precio. No se rían del mantel gay que hay en esta edición, estoy un poco oxidado con los unboxings. Pero esto es... Bueno, esta es la tarjeta de presentación, que dice básicamente la descripción del escultor Shin Tanabe. En 1995 Shin se mudó a Estados Unidos con la esperanza de completar su sueño de convertirse en un artista de make-up y efectos especiales. Después de trabajar unos años en Hollywood, en films, encontró su verdadera pasión como escultor y diseñador trabajando para una exclusiva compañía de juguetes en Estados Unidos. Luego de regresar a Japón en 2007, él amplió su atractivo como artista, trabajando como escultor freelance profesional y trabajó en una variedad de proyectos de alto perfil. Muy mala mi traducción. Y acá describe que en Estados Unidos trabajó en una variedad de categorías, incluyendo animación, fantasía, criaturas, por nombrar algunas. También esculpió la versión de Bubblehead Nurse, de la enfermera con la cabeza de burbuja, de Gecko, que es una de las otras estatuas que Herman most scared lover. This day has finally come. That's right. The day when I show you the staff working on this statue, sculptor's profile. Parece alguno de los personajes de Silent Hill 2, 3, 4, no sé, Low Poly, pero no parece ser uno de los principales, así que por eso me estoy perdiendo. Pero divertido que hayan elegido esto. Is this a dream? It's got to be. Not even a kid could believe in this. But when am I gonna wake up? Silent Hill es de mega hit horror. Bueno, la descripción de Silent Hill, en fin, todos ya sabemos. Más de 8.400.000 unidades vendidas, que deben ser todos los juegos, ¿no? Hablando de Heather un poco, el personaje, protagonista de Silent Hill 3, bla bla bla. Fleshstone, hablando de las pecas y del tono de la piel que se suelen usar popularmente para figuras japonesas femeninas, pero claramente esta no es una Bijoujo, sino que es más bien una interpretación del personaje. En fin, la parte trasera muy bonita, caja que quedará por ahí en algún lado, y por dentro el backdrop para poner el personaje delante de él como para ambientar, pero siempre me parecieron horribles, no sé, todavía no conozco ningún backdrop que valga la pena. Caja a un costado. Y ahora lo importante, como decía, está carísima, está llegando, está saliendo, creo que la más económica que encontré por eBay, por curiosidad hoy en día, está en $260, pero más 50, 60, 70 dólares de envío. Wow, pensar que esto estuvo 12 meses en galpones, tenía la mala esperanza de que algo malo iba a pasar con esto. Hora de desvirgar a Heather. El olor a PVC increíble que hay. Ese al equivalente, acá les dejo un link, porque este es un unboxing muy simple, pero un unboxing de el mejor que hay de esta estatua lo hizo una amiga, Whitney, que es la que tiene premio Guinness de coleccionistas en Chile en el mundo, que se preocupó mucho por describir exactamente lo que veía en la figura, haciéndole así close-ups como este y contando la diferencia en que había con la figura en las exposiciones con la figura retail final, y que era bastante la diferencia, sobre todo en el shade del pelo, con los detalles que había en el pelo, como que ahora queda un poco más plano. Igualmente ella está, es muy fanática y todo, y es difícil de ser imparcial. La figura está bastante bien, a mí me gusta. Lo que no me gusta tanto en lo personal es el color de esto, muy colorido, no me gusta, es muy Silent Hill 5 Homecoming, que era llamado Silent Hill 5 en su B corta en su principio.
que decir que ella va a ir en un estante alto, pero si se viera esto, en algún futuro tal vez lo pinta mal, más de estos colores sepia, como vemos ahí. Tiene un detalle, que es tan chiquito el reloj, que encima lo mostraban en otros videos, como si fuera un detalle que uno lo fuera a notar mucho, que tiene la fecha en la que salió Silent Hill 3. Tonterías para los fans. Y bueno, el sable láser, acá atrás. Tiene acá el mango de leopardo. Pero me caía mucho mejor el momento en que venía como un hada y te ofrecía el gold o el silver pipe. What was it that you drowned? Was it this precious gold pipe? Well then, was it this magnificent silver pipe? Perhaps it was only this filthy steel pipe that you dropped. Era un momento muy what the fuck. Bueno, me reemplazo por el arma. Yo creo que le voy a dejar el arma, porque tengo muchas figuras femeninas, sobre todo con espadas. Por ejemplo, una que va a llegar dentro de poco, no voy a spoilear. Entonces, esto fue el unboxing de la figura de Heather. Miren cómo las nalgas se le marcan. Miren lo desgastado de la pollera. En fin, dejo un par de imágenes mejor captadas al final y un poco de música y nos vemos en el próximo unboxing. ¡Chau!